Muy buenos días, bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy, martes 14 de abril. Durante las últimas horas, abundante nubosidad se ha presentado sobre el territorio colombiano. Lluvias intensas se presentaron especialmente sobre sectores del departamento de Norte de Santander, Sur de Bolívar, sectores de Córdoba, amplios sectores también de la Amazonía. Lluvias menos intensas a lo largo de la región andina y lluvias fuertes con tormentas eléctricas sobre el departamento de Nariño. Para la ciudad de Bogotá se espera que durante horas de la mañana se den condiciones de cielo mayormente cubierto con probabilidad de algunas lloviznas. Igualmente, durante horas de la tarde se espera cielo entre parcial y mayormente cubierto con probabilidad de algunas lluvias de variada intensidad. Se estima una temperatura máxima cercana a los 19 grados centígrados. Para el territorio colombiano, durante horas de la mañana se espera que en San Andrés se den algunas lluvias ligeras ocasionales. En la región Caribe, lluvias concentradas especialmente al sur de la región con probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente sobre los departamentos de Córdoba y Bolívar. En la región Pacífica, abundante nubosidad con lluvias intensas y persistentes sobre el departamento de Nariño y litoral del Cauca. En la región Andina, abundante nubosidad con lluvias ligeras en gran parte de la región, las más persistentes sobre Antioquia, Santander y menos intensas sobre el resto de la región. Para la Orinoquía, lluvias fuertes sobre Meta y lluvias menos intensas sobre Vichada. Y en la Amazonía, abundante nubosidad con lluvias fuertes sobre Meta y Amazonas, y en el resto de la región, lluvias de variada intensidad. Para horas de la tarde persistirán las condiciones lluviosas en gran parte del territorio colombiano. En San Andrés persistirán las lluvias. En la región Caribe, lluvias especialmente concentradas en el centro y sur de la región. Sobre sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar, Córdoba, Bolívar. En la región Pacífica, lluvias a lo largo de la región sobre Chocó y las más intensas sobre sectores de Nariño y Cauca. En la región Andina, lluvias intensas sobre Antioquia y Santander. Lluvias menos fuertes sobre el altiplano cundiboyacense y lloviznas sobre el resto de la región. En la región Orinoquía, lluvias fuertes sobre Meta y lluvias menos intensas sobre Vichada, Casanare y Arauca. Para la Amazonía, abundante nubosidad con lluvias con tormentas eléctricas, especialmente sobre Guainía, Caquetá, Guaviare y Vaupés. En el resto de la región, lluvias menos fuertes. Las alertas vigentes para el territorio colombiano: tenemos alerta roja por inundación lenta en el río Amazonas a la altura del municipio de Leticia. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Amazonía. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en la región Caribe. Alerta naranja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores de las regiones Andina y Orinoquía. Y alerta naranja por moderada probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Andina. Para mayor información pueden consultar la página del IDEAN www.idean.gov.co o comunicarse las 24 horas del día con el meteorólogo de turno con los teléfonos que aparecen en pantalla.